Sí. No ho hem d'il·luminar tot. No cal. Tampoc hauria de ser dit, aquest llibre, només viscut. Un llibre a mitges, un nadó sobrevivent. Vam néixer amb ell i ara l'expliquem en veu alta. Tot el que escrivim és sempre una resposta a una pregunta no formulada. Anna Gual va néixer a Vilafranca del Penedès el 1986. Va estudiar el batxillerat tecnològic i després de deixar la carrera d'enginyeria, va començar la carrera de comunicació audiovisual. Malgrat la seva joventut, ha guanyat importants premis literaris, fet que ens parla de la qualitat i de la frescor a la seva poesia, que ja ha estat traduïda a diversos idiomes: francès, rus, anglès, italià i espanyol. De l'imperi. Gairebé no en sabem res del que passa dins de l'home que estudia per convertir-se en arbre. Ja comença a invocar els ocells, a construir un niu amb ossets de rosegadors. Fer és una lluita tenaç contra un mateix. Fer és contradir-se. Pel que fa als seus llibres, Anna Gual va escriure
Inclusions, publicat al 2008. Passa-m'hi els dits, publicat al 2012 i acompanyat per les il·lustracions de l'austríaca Bianca Schachner. L'Ésser Solar, publicat el 2013 i guanyador del Premi de Poesia Mediterrània per a Colom. Símbol 47, publicat el 2015. Molsa, publicat el 2016 i guanyador del Premi Bernat Vidal i Tomàs. El Tubercle, publicat també el mateix any i guanyador del Premi Senyoriu Ausias Mar. Un dels poemes que vam elegir pertany al llibre Símbol 47. Poemari que posa fre, atura les distàncies entre l'actor i el text i caça els enigmes que hi porta a dins. Amb combinacions molt fosques, amb d'altres transparents i alhora amb arbitrarietat a moltes imatges, que donen formalitat i conceptualisme als poemes. Llavors, Anna Wall el que fa és agafar les coses del dia a dia, que intenta treure's potser un significat una mica més abstracte, i a partir de l'abstracció, l'actor torna a connectar amb els poemes, però des del seu punt de vista. Llavors, aquest llibre el que intenta és això, des d'un títol que potser és una mica críptic, doncs ja entra en aquesta espècie d'abstracció, però intentant sempre que l'actor vagi aprofundint. D'altra banda, la temàtica del llibre és l'aventura d'entendre la poesia com una via de coneixement. La relació del títol amb el contingut té a veure amb la utilització de diversos elements químics en els poemes i també fa referència a la naturalesa. El títol del poemari s'inspira en un element químic, la plata, el nombre atòmic del qual és el número 47. I el símbol del qual coincideix amb les inicials d'Anna Gual. A més, el pas d'un poema a l'altre és, en aquest símbol 47, fluid com si la mateixa plata, que és el millor conductor de la calor i l'electricitat que existeix, fent de fil, de pont i de gran palanca per connectar els 47 poemes que inclou el llibre. Llavors, el mateix llibre va transferint la seva energia a cada poema, com el poema Transfusió. Transfusió. Imagina unes mans perforades on en lloc de sang hi cauen paraules. Per tant, l'escriptor és un trau que aboca mots, un pou que escup llenguatge. I les paraules són també forat i fan forat. L'escriptura com a construcció del buit.
com el cingle que m'escriu mentre em precipito. Oblidar que és un rellotge. No reconèixer l'instrument. Intuir que el temps és el breu balanceig d'una barca amarrada a un port mil·lenari. Ser la boia. Ser el fons marí. Ser el rovell de l'àncora. Conviccions que no són d'ara. El videolit que hem fet presenta una sèrie de seqüències, les quals hem volgut representar el poema Transfusió. La primera imatge és la portada del llibre Símbol 47, on s'inclou el nostre poema. Imatge té dos pous que van transferir paraules i trobem la representació de la part del poema, on la poeta ens diu que metem paraules i rebem paraules. Imatge de remolí. Les paraules fan forat. Se'ns parla de com ens poden afectar les paraules. I el remolí és una forma de representar com els mots s'emboliquen fins a formar un buit. Imatge on van apareixent paraules sobre pantalla negra. Representa el procés de construcció de l'escriptura. Finalment, el precipici evoca caiguda, però també la possibilitat d'elevar-se. Hi ha poemes que són críptics, alguns també tenen punts de llum, i aquest es diu Carnac, i en té bastanta. No puc dissimular. Ningú capta l'alegria petita, però s'ha fet present i ara ocupa una closca prèviament destinada a una alegria més gran. Noto com l'essència feliç es manifesta en les insignificances i una derrota és una mutació prèvia a qualsevol triomf. Només aquell que obri els ulls i els torni a reobrir de bell nou podrà desocultar les meravelles minúscules. Transfusió és un títol crític. És l'únic pas que falta per transferir les paraules al paper. Encara que siguin buides, el que intenta el poeta és transferir-la al lector, perquè d'aquesta manera puguen entrar al cor de les persones. Llavors, els mateixos poetes, en aquest cas, Anna Wall utilitza l'escriptura per poder construir el seu buit, el gran forat que té dins seu, i a la vegada per poder construir el forat del lector, el cor.
També es crea una imatge en la qual el mateix poeta està format per paraules, és a dir, per les seves venes i artèries circulen paraules. Un castell. Dins d'un castell ressona i exigeix el seu lloc. Qui l'escoltarà serà la pedra dins la pedra. Quantes immersions resten indescobertes. Per mi la poesia és una manera d'expressar-se, yes. La manera de poder dir el que tu vols dir, però en comptes de fer-ho amb un diàleg, com nosaltres estem parlant, doncs ho fas d'una altra manera, en aquest cas amb poemes, que són a través de les paraules, però potser no en format de narració, sinó en un format més breu, més sintètic. És la manera d'expressar-se de manera, jo penso, doncs, sintèticament, com un concentrat de paraules. Això des de sempre costa de dir, perquè jo vaig començar a escriure molt, molt jove, no, bueno, quan, com vosaltres, no? Que comences a escriure per obligació, pel col·le, perquè et fan fer redaccions, el que sigui, però a més veus que allò et fa molta gràcia i que per tant segueixes escrivint. I vas fent, i a partir d'aquí te n'adones que, ostres, que t'agrada, que gaudeixes, i a partir d'aquí doncs avances, no? Per tant, no recordo un any concret. Recordo que sempre m'ha agradat, des que sé escriure, doncs sempre m'ha agradat escriure coses per mi. Oh. Llibretes, no? Només amb el meu gos, sé el que en tinc, no? Sempre tinc llibretes i vaig apuntant, perquè al final, quan estic a casa, de vegades no em ve allò, la idea forta o l'inspiració. Et ve quan estàs aquí, quan estàs pel carrer, quan estàs en un viatge. És com... I per tant sempre porto una llibreta a tot arreu, que no és la mateixa que fa 15 anys. Són moltes llibretes que a més les vaig guardant i és molt xulo després anar a buscar-les i dir, hòstia, fa 10 anys, doncs mira que el que tenia al cap, no? I vas veient doncs l'evolució. Una mica tot arreu, com et dic, és veritat que potser doncs, aquestes llibretes estan escrites a múltiples bandes i ja no només aquí, sinó això, sobretot també si viatjo i tal, que m'agrada molt, doncs moltes idees em venen això, en moviment, quan estic en moviment, però després jo he de tancar-me a casa i treballar amb l'ordinador i treballar doncs, tranquil·lament. Jo treballo molt amb l'ordinador, però prèviament hi ha una tasca molt de paper i llapis o paper i boli i anar apuntant. I després amb un ordinador el que faig és com un collage, saps? Aquest vers aquí no m'agrada, ara el canvio i llavors sí que digitalment els vaig construint. Hi ha una part que és més potser manual i hi ha una part després que és més digital. Totalment, penso, sí. Perquè al final, jo per exemple, el que jo escric, penso que en un principi era més sobre jo i era molt, també perquè era més jove, no? Era, em preocupa això, em preocupa l'altre, però a mesura que ha passat el temps, no? Em dona la sensació que també puc parlar com de l'altre, no? D'allò que passa a fora, del carrer, no? Però al final, encara que tu parlis de l'altre, sí, parlar doncs, d'aquesta experiència que estem vivint aquí o de veus la tele, no? I passa alguna cosa a la tele i tu et sents capaç de poder parlar d'allò amb metàfores i de manera més o menys críptica, però al final sempre parles de tu. Perquè ets tu qui està parlant. Encara que tu descriguis una altra realitat, com que és a través dels teus ulls, vulguis o no, sempre serà el teu punt de vista, perquè la poesia és subjectiva, no és una notícia que tu vols parlar de manera neutra. Tu estàs parlant uns adjectius, no? Unes qualificacions i, per tant, sempre estàs valorant-ho. El meu primer llibre està dedicat, curiosament, no? A Samuel Beckett. En comptes de dedicar-lo a algú proper, en aquella època llegia molt
un autor que es diu Samuel Beckett, que us el recomano molt, i el que fa Beckett és fa poesia, però també fa narrativa, va fer teatre, ha fet moltes coses diferents, sempre a través de la paraula, i llavors a mi m'agradava molt. I era curiós perquè quan ell llegia, doncs, bueno, i ara també llegeixo, però en aquella època, amb 20 anys, no, jo llegia, era com, hòstia, aquests autors que t'agrada molt i que no pots parar de llegir, i t'omplen molt, no? I el primer llibre va ser curiós, però com de dedicar a uns pares o a ma germana, que tinc una germana, va ser, sap molt bé, aquest pel forat de llum, perquè era com que, com jo llegia, no? Era com que em donava un forat, saps? Com que m'inspirava, i vaig decidir, mira, fer-ho així. N'hi ha un que es diu Cascando. Cascando és un títol també molt críptic, molt estrany, però està molt, molt bé. Que no simplemente la desesperanza de ocasión de derramar palabras. No es mejor abortar que ser estéril. Las horas, luego de que te fuiste, son tan tristes. Comienzan siempre arrastrando tan pronto las uñas, desgarrando a ciegas el lecho del deseo, trayendo los huesos de viejos amores. Huecos, llenos, una vez, con ojos como los tuyos. Todo siempre es mejor temprano que nunca. La ennegrecida necesidad salpicando sus rostros, diciendo otra vez por 9 días, no flotó el amado, tampoco 9 meses, tampoco 9 vidas. Diciendo otra vez, si no me enseñas no aprenderé. Diciendo otra vez, hay una última, incluso para la última vez. Última vez para pedir, última vez para el amor, para saber, no saber, simular. Una última, incluso para la última vez de decir, si no me amas, no seré amado. Si no te amo, no amaré nunca. Un batir de palabras gastadas en el corazón otra vez. Amor, amor, golpe de antiguo émbolo, moliendo el suero inalterable de las palabras, aterrado de nuevo por no amar, por amar, pero no a ti, por ser amado y no por ti, por saber, no saber, simular, simular, yo y todos los otros que te amarán, si te aman, no menos que te amen. Crec que no podria triar, perquè les dues coses m'agraden molt. Veure's publicat fa una il·lusió immensa, perquè tu passes de les llibretes que us deia, que és una cosa així de gargots i vas tatxant i tot molt precari, no? I de cop i volta està ben editat, tot guapo, i dius, hòstia, fa goig, no? I això fa molta il·lusió, perquè no et penses que acabarà editant, si molt menys doncs, que vas a una llibreria i que el trobes en una llibreria. Això és molt raro, vull dir que jo em sorprenia fa 10 anys i encara em sorprèn cara, perquè és com molt màgic, no? És una cosa molt casolana i domèstica a que t'ho trobis en una llibreria i que la gent te'l compri. És molt curiós. I l'altre, recitar-ho el mateix, fa molta gràcia perquè recitar i que hi hagi un públic i que t'escolti i que, hòstia, els agradi i els irridi, a mi m'agrada molt aquest o a mi m'agrada l'altre. O millor, no? Quan de vegades algú t'escolta i et diuen m'agrada molt aquest poema perquè a mi em diu això, a mi m'explica tal cosa. I també una altra persona i el mateix poema em diu m'agrada molt aquest perquè a mi m'explica tal altra cosa. I és curiós perquè
a dues persones, no, s'hi ha arribat de manera diferent a un mateix text. I això penso que és de les coses que més m'agraden, no? Potser són poemes, no sé si l'ha pogut llegir, per exemple, símbol 47, no? Som críptics, no són fàcils d'entendre, no? Però penso que el lector pot anar-se enganxant per diferents bandes, no? Pot anar connectant. Ja ho he dit. I llavors amb això m'agrada, que potser tu hi connectes per aquí, un altre hi connecta per allà i un altre per un tercer lloc, no? I mica en mica, doncs, cadascú es crea la seva història amb aquell poema. Al principi creo que más, porque al principio cuando nadie te conoce, pues obviamente, ¿no? Es como tú vas ahí a un recital, hay muy poca gente y no pasa nada, seguir insistiendo. Pero poco a poco, en mi caso, claro, hablo siempre de mi caso, pues ha ido en positivo y cada vez pues me cuesta, entre comillas, menos porque, bueno, la gente te va conociendo, pero es como una batalla, ¿no? Es insistir, es creértelo y decir, ok, va a salir bien, porque no es fácil y porque realmente hay mucha gente que escribe, mucha gente que publica. Es decir, publicar un libro no quiere decir que de golpe y porrazo pues salgas en la tele y tal, bombo y platillo, no es eso. Es siempre insistir, insistir, insistir. Y yo creo que poco a poco, pues como un poco el concepto de viralizar, ¿no? Un poco vas viralizándote, pero siempre a nivel micro, porque la poesía pues ya es una arte pues un poco minoritaria, ¿no? Si es en catalán, pues aún más minoritaria, ¿no? Y como que vas, hay un segmento de la población a quien puedes gustarle, pero no es como un cineasta súper conocido, ¿no? Uno tiene que ser consciente de a qué público se dirige. Entonces yo creo que sí, que poco a poco vas ganando público, pero siempre teniendo en cuenta de que es una cosa muy, bueno, muy pequeñita. Pero aún así, siendo pequeñita, pues sí que tiene su público. Y Símbolo 47, por ejemplo, este libro pues ya está en la, no sé si segunda o tercera edición. Quiere decir que, y los otros pues también, ¿no? Que hay público para ello. Tienes que encontrarlo, pero el público está ahí. Que no defalleixi, es decir, que insista, que no porque tú creas que no hay demasiada gente que te lee, que solo te leen, por ejemplo, los amigos o los familiares, pues que no sea un condicionante para que tú digas, pues a nadie le interesa, ¿no? Porque realmente yo creo que es el seguir y la constancia lo que hace que se construya, digamos, una carrera literaria, ¿no? Justamente los dos últimos libros que he sacado se llaman Morsa y El tubérculo. Morsa es musgo, ¿no? Y El tubérculo. Y justamente estos títulos tan poco literarios, tan poco poéticos, ¿no? Sí. Un poco lo que evocan es esto, el insistir, ¿no? Musgo de esa planta que en los sitios menos inesperados, ¿no? Más inesperados te los encuentras en cualquier sitio y viven ahí, sobreviven, ¿no? Y el tubérculo un poco lo mismo, ¿no? La planta que está en el subsuelo, pero que también está ahí viviendo. Es un poco, el poeta es esto, ¿no? También de, aunque las condiciones sean, ¿no?, las adversas, las contrarias, aunque vivamos en un siglo que todo es muy rápido y como que no le presto mucha atención a la poesía, pues uno tiene que ser constante. Es un poco el consejo yo que daría, porque a mí me ha servido, vamos. No sé cómo expresaría lo de buen poeta y mal poeta, porque al final somos poetas y yo le puedo gustar a alguien, pero quizá hay otra persona a quien no le guste, ¿no? Entonces, para ser un buen poeta, yo creo que todo el mundo es buen poeta en tanto que escribe y que comunica, ¿no? Por tanto, cómo ser un buen poeta es complicado. Cómo ser un buen poeta escribiendo, insistiendo y escribiendo mucho más. Y las herramientas que me comentas, pues creo que es la inspiración, pero que se encuentra también en el trabajando, ¿no? Que una frase hecha que dice eso, ¿no? La inspiración se encuentra trabajando, pues eso, ¿no? Tú tienes que siempre estar atento a lo que pasa. Y las herramientas yo creo que son tú mismo, ¿no? Porque tener un papel y un boli, un móvil y apuntar notas, pues esto es lo fácil, ¿no? Lo complicado es el contenido, sí. Es porque las herramientas están ahí y ya te digo, es lo más fácil. Y lo complicado es encontrarte tú, ¿no?, con lo que quieras decir. Sí, encontrar tú a ti mismo y saber cómo eres, qué sientes, qué quieres expresar para después, bueno, en un momento expresarlo. Entonces, no es tanto el problema de las herramientas, sino
conocerse, ¿no? A uno mismo. Y no tener miedo a expresar lo que tú quieras expresar. Si es miedo, es miedo. Si es deseo, es deseo. Lo que sea. Pero creo que lo más complicado es no tener esos miedos, ¿no? Esos frenos que hacen que tú mismo no puedas expresarte. Para mí el poema en un principio no empiezo a escribirlo y ya lo termino. Es como que, como te comentaba a ti, ¿no? De los collages, pues un poco lo mismo, pero con los versos. Yo voy construyendo versos y más o menos sé que esos versos van a ir a un poema, pero a veces van a otro. Es decir, no es un círculo cerrado. No es como la poesía de antes, ¿no? De que la poesía pues a... digamos, con una estructura fija, contando los versos, como habréis visto, es a poesía libre. Entonces, me permito mucho más jugar con los versos, como que juega con una pintura de que ahora estás aquí, después coges otra, los pinceles y vas a otra, después reprendes con la primera. Entonces, hay más de juego cuando yo escribo. Y la pregunta, así como lo de los inicios y los finales. A mí me interesan mucho los finales, me gusta muchísimo de que los finales sean ahí súper... ¡pam! Muy fuertes, ¿no? Que lo del medio, pues bueno. Sí, sí, pero los finales siempre que sean consistentes, eso sí que me interesa mucho. Es como que el poema tiene que ser un camino y siempre tienes que encontrarte alguna cosa importante al final, ¿no? Pues como quien abre un blog ahora en estos días, lo mismo. Lo que pasa es que sí que hace unos años ya y en esa época pues internet digamos que no estaba tan extendida. Y era como un amigo un poco friki, ¿no? Que estaba muy, muy online y me enseñó cómo hacerlo y digo, pues voy a hacer lo mismo. Y la voluntad era como una libreta que os decía antes, pero digital. Entonces yo tenía un blog, pero le quité los comentarios, le quité todo lo que la gente quizá no quiere quitarle, ¿no? De comentarios, los feedbacks, los links a otros. Y era realmente un blog, era como una página web blanca y ahí iba apuntando. Y era con Blogspot, no sé si existe ya o también aún existe, con Blogspot y iba poniendo ahí. Pero ya te digo, aprendí un poco, muy poquito, ¿eh? Pero hacer como programación, entonces tenía una página que un programa que se llama Dreamweaver y con Dreamweaver yo lo que hacía es como quitar comentarios, voy a ver, pam. Y entonces veía que pues sí que funcionaba, ¿no? Y como un bonsai que empecé a quitarle todo, pues se quedó ahí súper blanco y lo mágico fue como los de la editorial lo encontraron, porque sí que es verdad pues que yo sabía que había algunos lectores, pero no podía saber ni quiénes ni nada, porque ahora existen muchos programas que tú puedes saber pues quién te visita, de dónde, etcétera. Pero como no era mi intención y sabía que si lo tenía lo iba a consultar mucho porque ya me conozco y soy como súper curiosa, digo, pues lo quito todo y yo voy escribiendo. Y fue súper mágico, ¿no? Porque entraron ahí, les gustó y entonces me enviaron un mail, que no había el mail de contacto, pero conocían a alguien que sí que yo conocía personalmente, a un, bueno, un chico que también escribía, y le dije, hostia, ¿tú conoces a Nokai Kentiu? Y bueno... fue como un cúmulo de cosas curiosas que desembocaron en que yo sacara el libro, pero sí, sí, el blog era algo muy privado para mí. ¿En qué me inspiré? Mira, yo creo que es el libro de todos los que he escrito quizá el más críptico, el menos evidente, ¿no? Con lo que escribo. Pero justamente por eso creo que es el que tiene más lecturas, ¿no? Que puedes coger más veces y cada vez pues quizá te diga una cosa distinta, ¿no? Entonces me inspiré un poco en lo que yo estaba viviendo en ese momento, pero también eran cosas muy agitadas porque se escribió durante ya, no sé, durante 2-3 años lo estuve escribiendo antes de que se publicase. Y como vi que era un libro, pues, como os comentaba, el más críptico, entonces me propuse que el título también fuese un poco ahí complicado, ¿no? Lo de símbolo 47 es el símbolo de la plata cuando tú vas a mirar los elementos químicos y la plata como siglas tiene AG, ¿no? Porque es como argent. Y yo me llamo Anahual, entonces como Anahual también AG y empecé como a encontrar ahí un montón de sentidos, digo, tiene que llamarse así, ¿no? Realmente mi formación no es tanto de, como si otros poetas, pues que es más de
quizá de filologías o así. En mi caso es muy al contrario, ¿no? Yo hice el bachillerato tecnológico, después empecé una ingeniería y sí que después dejé la ingeniería y empecé a estudiar y terminé la carrera de comunicación visual. Quiero decir con eso de que a veces pues salen números como símbolo 46, como el 4 y el 7, y hay gente que ahora ya no, pero al principio me decían, este del 4 y el 7, ¿por qué no lo pones con letras, no? Porque eso, se ve que es lo normal, pero para mí un 4 y un 7 es un 4 y un 7 y no me hagas poner 4 y 7. Entonces, como tengo una parte de formación también de números, pues quería ponerlo así, un poco reivindicar, ¿no? De bueno, que... pero igualmente la ve en actitud. Ah, mira. Sí, 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 pues mira, me alegro. Es un libro místico, ¿no? Que intenta coger las cosas del día a día e intenta sacarles quizá un significado un poco más abstracto, ¿no? Y a partir de la abstracción, que el lector vuelva a conectar con los poemas, pero desde su punto de vista. Entonces, a mí, si ahora estamos aquí tomando un té y un zumo, no me gusta poner tal día tomar un té y un zumo, ¿no? Me gusta más sacar quizá la esencia de este momento, poner la esencia en el poema, y después un lector pues coge esa esencia y la vuelva a conectar con su realidad. Entonces, como que permita tener más lecturas. Entonces, este libro lo que intenta es esto, ¿no? Desde un título que quizás es un poco críptico, pues ya entrar en esa especie de abstracción, pero intentando siempre que el lector pues vaya conectando. Yo creo que sí, es curioso porque desde el primer libro ahora, estoy pensando, 2008 fue el primer libro, ¿no? Bueno, son 8 años. Y en 8 años han pasado muchas cosas como en la vida de cualquiera, ¿no? De que creces, bueno, tomas responsabilidades, muchas cosas distintas. Pero es curioso cómo, aunque pasen muchas cosas en la vida, aunque tú crezcas, la persona que escribe es la misma. Entonces, los libros son distintos, pero... ostras, yo me encuentro detrás de ellos, ¿no? Y por lo tanto, es como un gran libro que parece publicado en fragmentos, pero al final yo tengo la sensación de que sí, que se podría publicar todo junto en un libro pues más grueso, ¿no? Y sí que están conectados, sí que hay muchas conexiones, sobre todo pues las obsesiones del escritor, ¿no? Lo que le preocupa a uno mismo, pues se encuentra las fascinaciones, ¿no? A mí me encanta pues la naturaleza, ¿no? Entonces, quieras o no, pues del primer libro al último, quizá de maneras distintas, pero es que siempre las obsesiones van apareciendo. Entonces sí que hay muchas conexiones entre ellos. Pues mira, los dos últimos libros, que es Molsa y el Tubercle, como tú comentabas, forman parte, como yo en mi cabeza lo veo así, de una trilogía. Entonces es la primera parte, la segunda, que han salido, pues han tenido mucha suerte, han ganado 2 premios en 2 sitios distintos. Entonces Molsa obtuvo un premio ahora en abril y el Tubercle también. Y estoy trabajando con el tercero. El tercer libro se llama Altres Semideus. Otros semidioses sería el título. Y de ahí estoy, sin prisas, porque estos dos han salido como cogidos de la mano, uno en septiembre, el otro en octubre, y a veces uno tiene que ir pues con calma, ¿no? Fue así, la casualidad fue que salieran juntos porque los envié 2 premios pensando que ganaría uno u otro y gané los dos y digo, ahora pues tendremos que defender los dos. Pero el tercero de la trilogía es va ahí poco a poco. Y estoy trabajando en ello. Entonces, el tercer libro, pues, obviamente lo que decía, ¿no? Mis obsesiones, mis neuras van a estar porque siempre están. Pero quizá lo que busco en este tercer libro que ahora estoy escribiendo, que es Altres Semideus, es como volver un poco al misticismo de Símbol 47, esta cosa quizá más, más abstracta. Y un poco lo que pretendo decir, ¿no? En Altres Semideus es como que tenemos los dioses que, pues, bueno, las distintas religiones pues nos dicen que existen, etcétera, pero yo pienso un poco la teoría del libro va a ser, ¿no? De que hay muchos otros, ¿no? Dioses o semidioses, ¿no? Quieras tú como lo quieras tú llamar, como quieras, pero al final
como te hablaba, ¿no? De la naturaleza o de otros aspectos, pues que están ahí, que también son importantes y que quizá no les prestamos atención. Para mí realmente es algo natural y se me hace, te juro, se me hace como un poco raro que me digan rompedora porque no me siento muy grunge ni muy, ¿sabes? Muy así, pero sí que es verdad que cuando tú lo comparas con la poesía tradicional, como tú comentabas, pues sí que entonces lo puedes ver, ¿no? Yo te digo, para mí es algo natural, pero porque quizá no me he regido por las normas clásicas, porque pienso que como tú vas a un museo y ves una obra de arte y te llega o no te llega, y tampoco te pones ahí a pensar si conoces pues qué es el expresionismo o qué es el arte abstracto, pero a ti te importa la emoción. Entonces yo, para mí, la poesía es lo mismo, es como ir en busca de esa emoción o de esa reflexión, ¿no? Que también está en la pregunta, me gusta como que llegue al lector. Entonces, si la manera de llegar al lector es siendo de una manera rompedora, ¿no? Pues que así sea. Es decir, de alguna manera para mí no es lo más importante. Yo no busco que sea rompedor, yo busco que evoque una reflexión al lector. Y es verdad de que no es una poesía tradicional en el sentido que os comentaba antes, ¿no? De no estructuras fijas, seguro lo que debéis estudiar, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba, ¿no? De A, B, A, B y sí, como, pues es eso. Entonces, claro, hay gente, pues, se me imagino, ¿no? Poetas, pues, muy mayores que deben decir, oh, esta poesía es como, eso, ¿no? Muy, muy moderna, ¿no? Claro, para mí no es moderna, para mí es lo natural. Pero es verdad que en relación a hace 50 años, pues, lo debe ser mucho, pero a mí no, digamos que no encapfica, ¿no? No me preocupa ni me obsesiona de seguir o no seguir los cánones. Para mí es mi manera de expresarme y por suerte pues hay gente que le gusta y pues por ello puedo seguir escribiendo y publicando. Pero yo, para mí lo importante es hacer lo que a uno le guste. Después le van a poner los adjetivos que los otros piensen, ¿no? Pero ya te digo, para mí es lo más normal y lo más natural del mundo. Pero sí que me parece curioso, ¿no? De que hay gente, ¿no? Que ponga esos adjetivos y que me encantan, ¿eh? No es que rehuya de ellos, pero como que me sorprenden porque ni yo misma a veces, ¿no? Ni uno mismo sabe cómo describirse, ¿no? Es como muy curioso cuando viene otra gente, lectores o periodistas, que lo pueden leer y decir, esto es así, esto es así, ¿no? Y me quedo a veces como también sorprendida, ¿no? Porque para mí, ya te digo, es la manera más natural de expresarme. Pues a mí normalmente me gusta más escribir. No tanto en una hora en concreto, quizá, pero sí en un momento determinado. Es decir, cuando yo estoy más tranquila, cuando hay paz, ¿no? O silencio en mi alrededor, es cuando realmente yo me siento pues, a gusto escribiendo. Entonces esto quizá pase más por la tarde-noche, es como que todo el mundo ya se relaja y tal. Pero hay veces como un domingo por la mañana, como ahora, ¿no? De que todo es muy tranquilo y estamos en la mañana, pero parece una tarde-noche, ¿no? Entonces es más el momento tranquilo que una hora concreta. Y yo, por ejemplo, soy mucho más de mañanas que de noches. Yo por la noche soy como un niño pequeño que tengo mucho sueño y no puedo aguantar muchísimo. Hay gente que es como, sí, yo a las 3 de la madrugada escribo. Yo no, a las 3 de madrugada en general duermo. Pero sí que, por ejemplo, las mañanas me gustan mucho. Las mañanas que no trabajo, porque si voy a trabajar pues ya estoy ya a tope. Pero sí, lo más importante es eso, ¿no? Un espacio tranquilo, un entorno tranquilo y que no esté muy agitado. Como os comentaba, mi proceso seguramente sería más de primero captar la realidad desde mi punto de vista, ¿no? Como os comentaba, pues en una libreta, en un lápiz, con lo que sea, pero vivir, ¿no? Y después escribir. Hay un poema en Inclusions, en mi primer libro, ¿no? Que hablaba del vivir y escribir, ¿no? Como dos cosas que tienen que ir juntas, ¿no? Porque ese escritor que también existe, pues que está todo el día escribiendo en su casa, pero como que no vive experiencias, pues para mí
Hombre, no es muy interesante, ¿no? Porque si tú no vives, ¿de qué vas a escribir, no? Por lo tanto, para mí el proceso sobre todo es como vivir experiencias, vivir intensamente lo que te gusta y siempre intentar como ser curioso, ¿no? Con la vida y conocer cosas nuevas y después escribirlo. Y seguro que yo creo que seguro que te saldrán cosas buenas porque has vivido mucho, ¿no? En tanto que vives mucho, después también puedes escribir mucho y de cosas muy distintas. Mira, diría, a nivel, hay muchísimos, pero por ejemplo, acotarlo a la poesía catalana, ya te digo, hay por ejemplo poetas, pues antes hablábamos de Samuel Beckett, ¿no? Que es irlandés, pero por acotarlo así a una, bueno, a una zona pues, quizá más conocida, a nivel catalán habría Màrius Sampere, que me parece un poeta muy muy bueno, es un poeta muy mayor también, debe tener como 85 años o así, pero es muy interesante lo que escribe. Y otra poeta se llama Antònia Vicens, también está viva pero es muy mayor, es muy interesante lo que hace, es muy también rompedor, ¿no? Porque a veces dicen, ¿no?, de que los nuevos poetas son rompedores, pero hay gente mayor que tiene eso, 70, 80 años, que tú los lees y es súper contemporáneo lo que escriben, ¿no? Y, por ejemplo, Màrius Sampere y Antònia Vicens serían dos poetas de que los coges y alucinas con su poesía. Pues sí, pienso que gustaría, o sea, me atrevería a decir que todo el mundo es poeta. Yo pienso de alguna manera que todos somos poetas. Otra cosa es que tú después escribas o no escribas. Pero para mí ser poeta es más una sensación, una emoción hacia la vida y hacia las cosas, ¿no? Entonces, para mí es una afición porque yo le dedico pues horas, no sé si al día, pero sí a la semana. Para mí es una cosa importante y me gusta escribir, me gusta leer en público, etc. Pero pienso que la sensibilidad la tenemos todos, ¿no? Y a veces como que hay según qué profesor, según qué poeta, según qué escritor, que pone la poesía como en un pedestal, como algo muy a lo lejos, ¿no? Como que tienes que estar tocado por una varita. Y yo pienso que no, pienso que la poesía pues algo es un poco más de percepción de la realidad y si después tú escribes o no escribes, bueno, eso ya es opcional, ¿no? Pero sí que lo más importante es que tú tengas ese interés para poder percibir la realidad y después pues la comunicas. Y obviamente para mí es una afición, es decir, hay quien le gusta pues el ballet o a quien le gusta, yo qué sé, me invento la hípica, ¿no? Pues a mí realmente escribir es una cosa que me encanta y entonces sí que le dedico muchas horas de mi vida. Inhalació. Si t'encaixa la paraula, és que la busques sense saber-ho. Si t'encaixa el so, és que abans l'has dit per dins. Si se t'encasta el pensament, és que tu ho duies a sobre. Fes de tot allò que vindrà, allò que va ser. I no diguis que vivim en el cercle infinit. Doncs som el cercle, no només l'habitem. Perquè de fet encaixa allò que fins i tot lluita amb ell mateix. I no hi ha res que no encaixi. La separació és una fal·làcia. Vivir i després escriure.